Señor, toma la mente, el corazón de este inútil predicador. De paso, Señor, le quiero pedir perdón por mis faltas, por mis pecados. Señor, solamente quiero ser un instrumento para que usted cumpla su propósito de poder sembrar la palabra, Señor, en aquella oveja suya. Señor, sembrar su palabra en ese terreno fértil que quiere escuchar su voz, no quiere escuchar religiosidad, no quiere escuchar dogma, Señor, sino que palabra viva. En el nombre de Jesús oramos en acción de gracias. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Hermano, démele un poquito más de volumen, no sé qué le hizo. Bien, hermanos, este mensaje tiene como propósito el que puedas comprender que en esta vida, toda circunstancia, diga toda, toda circunstancia puede dejarte una buena enseñanza si aprendes a capitalizarla en lugar de quejarte o darte por vencido. Tomando en cuenta que tu vida ha sido escogida por Dios para cumplir ciertos planes. Amén. Las circunstancias, hermanos, no permitamos que ellas nos, nos den por vencidos, sino hay cosas que usted tiene que aprender a capitalizarlas, poder desarrollar. O sea, en toda experiencia suya de fe, Dios quiere enseñarle algo. Hay cosas que. De repente usted va a perder el trabajo, le viene una enfermedad, que este, no le sale el proceso que usted está pidiendo. Entonces, mientras no le sale, ¿qué nos queda a nosotros? Esperar. O vaya pues donde el funcionario de migración o algo, a ver. O sea, ¿qué nos toca? Esperar. El desarrollo, o sea, la, la, la paciencia. Entonces, vea. Comencemos con algo: tu elección con Dios no depende de tu posición. O sea, el hecho de que Dios a usted lo ha llamado no es porque usted sea amigo de Donald Trump, no es porque usted eh, sea amigo de algún famoso o tenga cierto estatus o que tenga dones, por ejemplo, porque todos, el que ha recibido a Cristo como su salvador personal, viene a formar parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo tenemos función. O sea, si, si lo comparamos con el cuerpo, hermano, cada parte de nuestro cuerpo tiene un propósito. Todo nuestro cuerpo. Y, y por eso yo bromeo mucho, pero prometo, hermanas, no molestarlas tanto. Pero por ejemplo, yo molesto con las cejas, pues que les las quitan, ¿verdad? y cuando suda hasta eso funciona para que el sudor se le vaya por este lado pero si usted no tiene ceja le va a caer cabal en los ojos los oídos las orejas perdón todo esto que usted ve acá para entra el aire el sonido y entra exactamente para llegar al tímpano y que pueda esas vibraciones convertirlas en sonidos o sea es tan hermoso el cuerpo hermanos bueno el mío en especial entonces eh, pero no se trata de, de entonces cuando usted es parte del cuerpo de Cristo Claro usted tiene dones pero no es no es eso mis amados Realmente el, el, el que usted tenga dones y por eso Dios lo ha llamado No primero Dios lo llama y después le da dones Es, es, es primero, primero el llamamiento y después los dones según la voluntad de Dios Por eso el llamamiento está basado en el amor que Dios te tiene Ahí está basado tu llamamiento. Número uno, dice la palabra que Dios en esencia es amor. Y yo no sé usted qué tan franco es con usted mismo, porque hay algunos acá que solo creen que solo falta ponerles una velita. No es que yo le voy a quitar el puesto a San Antonio y ya vas a ver que yo voy a conseguirle novio a las hermanas. Porque a mí me escucha Dios. Con honor a la verdad, hermanos, el llamamiento de Dios, si usted se pone, se desnuda delante de Él, usted va a encontrar que usted es pecador, como todos. Entonces, de paso, ¿por qué no compartimos? Y al que está a la par suya, dígale pecador, por favor. Si todos somos pecadores. Ahora, pero hay una gran diferencia entre el pecador que quiere cambiar y el pecador que quiere seguir igual o peor. Por fe yo creo que el 100% de los que aquí estamos somos pecadores, pero queremos que Dios nos transforme. Queremos que Dios nos cambie. Eh, no sé usted si... Yo, yo tengo una apariencia de así, de bien tranquilito y todo, amén. No, amén. Vaya pues. Pero yo le pido a Dios que me ayude con mi carácter. No sé si vos oras por mi carácter, Miguel. Que el Señor te reprenda. Cuando yo llego delante de Dios, digo, Señor, yo no estoy aquí, hermanos. Eh, o sea, claro, sé que estoy obligado como pastor a ser un buen ejemplo para usted. A nunca llevarlo, incitarlo, a guiarlo a un hoyo, porque no soy ningún ciego. ¿Verdad? Pero, pero sé que cometo errores. En ocasiones quizás tomo las decisiones. A mí en diciembre me encanta decirle a mis hijos, miren, perdónenme, tal vez no he sido un buen padre. Pero por lo menos el billetillo haya estado. <laughs> perdóneme. Y me dicen mis hijos, mira papá, no, si vos sos un buen padre, que no sé qué. Ah, pues sí, ¿por qué te mando billetillo? Le digo yo. Sí, pero, pero tal vez no he tomado las mejores decisiones etcétera entonces cuando yo llego delante de Dios sé que él me ha llamado por amor no por santo y sé que estoy en un proceso donde el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y que cuando me caiga hay un versículo que dice siete veces cae el justo y vuelve a levantarse porque sé que Satanás me ha escogido para, para hacerme la vida imposible y quiere matar, hurtar y destruir la fe que nosotros tenemos. Pero tenemos un Dios de amor. Mis amados, la misericordia, tu llamamiento depende del amor de Dios, de la misericordia que te tiene. Aquí yo lo puedo comparar con esas mujeres que, ¿cómo le, cómo le perdonan a sus maridos tantas cosas a usted? Hermana, usted la vamos a condecorar hoy. Sí, a esas mujeres que siempre le abren la puerta al, al gato feo ese que se va de la casa. Se va unos cuatro días, no sé cuántos han tenido gatos que se van. Y pasó el primer día, segundo día. Ya usted dice, se perdió. Allá a los cinco días se dio cuenta que Brahma tenía el gato. Y viene todo arruñado, todo revolcado. Y usted le abre la puerta y le pone whisky, ¿va? Que coma el pobrecito, hermanos. Y yo digo: es que hay mujeres que, la verdad, yo si hubiese sido mujer, me qué altura la mía, ¿Ah? y ya con tacones más alta todavía. Y nos ponemos a la par, hermana, usted así que hubiera quedado. Y, y, y digo: la verdad, hoy veníamos hablando del amor de una madre. Con, con unos hermanos que amorece. Tuvimos un caso de una hermana que su, su hijo, su hija, perdón, enfrentando un caso y no hubo domingo, hermanos, que ella no estaba ahí en la cárcel. No hubo ni un domingo y de ahí para la iglesia. Eso, sobre el corazón de una madre. Entonces, la misericordia de Dios, de eso depende tu llamamiento. Y porque hay algo que yo quisiera realmente decirle, que Él conoce tu corazón. Yo sé que hay cosas, no sé si le ha pasado, que usted dice que he dicho cosas porque estoy molesto, frustrado, pero realmente son del diente a labio. Nunca le he dicho a su hombre, andate, ya no te aguanto. Y cuando ya va con la maleta sale usted al encuentro y le dice regresate <laughs> estás bromeando ah, Porque realmente usted le dice no mira esas son eh, No me di las cosas este, pero realmente y usted se conoce Entonces Dios conoce su corazón Dios conoce su corazón Dios conoce sabe que hay algo que yo siempre le digo a Dios y se lo digo con propiedad, hermano. Señor, yo no soy lobo de ovejas. Tú me has llamado a ser pastor de ovejas. Porque hay servidores en la obra de Dios que son sin Yo siempre le he dicho a Dios, Señor, si usted sabe, Señor, cualquier cosa me pueden decir, pero menos ladrón o que yo soy un lobo vestido de oveja. Porque el día que usted me llamó, yo he entendido que ha sido para glorificar a su Hijo amado Jesucristo. Para que más almas se conviertan al Evangelio de Cristo. Pues ese mismo llamamiento no es por tu posición, no es por lo que tienes. Hay gente que, que cree que al venir a la iglesia le vamos a quitar. No le estamos quitando. Usted le, da, le está devolviendo a Dios un poquito de lo mucho que le ha dado. Del, del, un poquito. Y Dios todavía te diera más. Pero si lo poco hasta te duele o le quitas todavía. Ya cuando vamos a hacer el chequecito. Y todo esto voy a dar. O sea, Dios te diera más. Bueno, pero no es un sermón de diezmos y ofrenda. Mire, una relación, diga relación. La relación que usted tenga con Dios va a infundir, infundir en usted cuatro cosas importantes. La relación, no la religiosidad. La religión, usted va a encontrar normas, dogmas de hombres, hincate, eh, parate, acostate. Quítate, ponete, no hagas esto, no hagas aquello. Pero usted sabe que Jesús no es religión, es relación. Los fariseos habían caído mucho en, en, en hasta juzgar, pensar que una persona anda en pecado porque no se lavaba las manos para comer. Esos son sucios. Nunca regañaba a sus hijos porque no se lavaban las manos para comer. Y todavía aquí la gran gota así toda negra que está, ya me la ve. ¿Y eso qué es? Es salsa, le dice todavía. Pero eso no es ser pecador por eso. Entonces, los judíos por cualquier cosa, y le llevaron un hombre de la mano así seca que es tiesa, y, lo, y le dijeron, tentándolo. Y Jesús les dice, contéstenme, en el día sábado, ¿es correcto hacer el bien? ¿O no? Y no le contestaron. Porque la relación con Dios es tan diferente. Y lo primero que Dios te da en una relación que tú tengas con Dios es una valentía, diga valentía, mayor que los demás. Si usted conoce a ese Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, usted va a tener una valentía mayor que los demás. Si usted tiene una relación, se lo voy a comparar y perdóneme que me ponga de ejemplo, de burro, al menos de burro de raza. ¿Cuándo me ha oído a mí aquí del púlpito decirle que por la política que se está llevando el presidente, nosotros estamos afligidos? Siempre hemos creído que arriba de un presidente de la nación está Jesucristo, rey de reyes y señor de señores. Siempre porque este es, mire, mire cómo lo llaman el mundo, el hombre más poderoso con una llamada. Usted cree que no lo tienen controlado a usted, usted cree que no sabe en dónde vive, usted cree que no, que no sabe que se llama Diego Durán, todos lo saben, pero. Pero cuando usted tiene una relación con Dios, que adquiere valentía para enfrentar cualquier situación y a no derrotarse. Pero tiene que tener una relación con Dios. Esto es lo que David tenía con Dios. Una relación y esa relación lo hacía que fuera más valiente que todos. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier situación en la vida. Hay una expresión que a mí me encanta del pastor general que dice, al toro bravo por los, por los cuernos. Estaba dispuesto David a enfrentar cualquier situación, a confiar en, en la fidelidad del Señor más que sus condiciones. Recuerda, hermanos, que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Entonces tiene que aprender esa relación con Dios a usted. Le va a dar más valentía. Le va a dar más disposición para enfrentar y que, y que salga de esa cobardía. Ay, es que yo sin, sin ese hombre me muero. Sin él no soy nada. Si usted se mantiene en el temor de Dios, ya va a ver que hasta un bombero le va a regalar el Señor. Y si usted tiene 45 años, se lo va a mandar de 28 para que usted presuma mejor. Y que después la deje por otra. Va también. Pero por lo menos lo gozo un rato, vamos a ver. Eso le gusta, hermanas. Relajas. Mire, una valentía mayor que los demás confiar en su fidelidad a tener confianza de que quien ofende a Dios y a sus hijos tiene una segura derrota. El que ofende a Dios y a un hijo que camina derecho, tiene su derrota segura. No pida venganza. Pida justicia. No haga nada. Sé que duele, hermano. Pero pastor, mire, yo he perdido aquí. Dios lo va a multiplicar. Usted no ha perdido. Esa persona ha perdido. Que se ha querido aprovechar de usted. Irresponsable. Pero usted va a ganar. Y hoy, se lo digo, hay algo que usted tiene que aprender en esta parte de esa relación a tener confianza, a pedir justicia y a saber esperar en Dios. Y puede ser que Dios le permita, como a mí, que sus ojos vean que esas personas que tanto le ofendieron, un día le llamen y le lleguen a pedir perdón. No para que usted se crea algo, sino para que usted vea en el Dios que usted ha confiado. Y, y si todavía usted camina derecho, usted va a estar mejor que él o ella, que sus detractores. Pero es, es esa, ¿qué le dije yo? Relación con Dios. ¿Qué hermanos? Relación con Dios. Entender que es una relación con Dios. Ahora, pero, pues lastimosamente, David tenía un rey. Poco, que poco confiaba en el Señor. Y vemos en Saúl que el, que el que poco confía en el Señor, también vemos cinco resultados, y esto lo basamos en, en, en la vida de Saúl. Número uno, el que poco confía en Dios, lastimosamente la desesperación lo descontrola. Y en la desesperación hacemos tontería. Diga amén, por favor. Se lo voy a repetir. Con la desesperación hacemos tonterías. Hable en lengua si quiere. En la desesperación hacemos cualquier cosa. No hay peor, lo digo quizás como hombre. No hay peor ridiculez que ver dos mujeres peleándose por un hombre. Y ya lo han hecho algunas. Delta ver. ¿Qué, ¿Qué me le miras al hombre vos? Comételos si querés. Bueno, y, y que no Dios que lo ha dado, pues. Lo que Dios unió, ¿qué dice la Biblia? No lo sé para quién. Entonces se lo dio Dios o usted lo, a usted le gustó ese huesito. O esa carnita. Porque lo que Dios ha unido. El hombre no lo puede separar. Si no, pregúntele a mi pareja. Ha habido muchas leonas y mire, de todas Dios me ha librado. Hermanos, el que la poca confianza en Dios te puede llevar a que la desesperación te descontrole, a tomar acciones equivocadas. Si hay algo que yo con, la, con el tiempo estoy aprendiendo, o, o quizás a verlo desde otro punto de vista, es a no tomar decisiones a la, a la ligera. Porque no hay peor cosa, hermanos, tomar decisiones equivocadas en la vida. Y qué bueno se siente haberle hecho caso a Dios. Qué, 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 qué bien se siente. Qué bien se siente. La poca confianza en Dios. También te puede llevar a ser una persona complaciente con los hombres más que con Dios. Cuando usted no confía en Dios, usted se puede volver una persona complaciente con los hombres. Yo tenía una hermana en la iglesia, ella era parte de la directiva, cosa bien compleja. Fíjese que en la iglesia anterior, en la directiva solo habían mujeres y mujeres temerosas de Dios, igual que los de aquí, pero, pero ya le voy a contar. Aquí solo hay hombres, temerosos también del Señor. Este, fíjese que eh, usted sabe que cuando los hijos se crecen, qué difícil es dominar un, un, un mocoso de 18 años, usted, o de 20 años, que ellos ya a uno le hacen, ya no quieren esos time out. Time out. ¿Mm? Me, me muevo, ¿qué, qué, qué, qué? Lo retan a uno. Hasta uno ya para. Eh, cuando usted lo... Me acuerdo cuando yo hincaba a mi hijo, hasta aquí me llegaba ya me Bien difícil. Pero hay madres que... Madre solo hay una. Padre también. Mire, un día, este su hijo está. Pasó por todo, por lo que nosotros hemos pasado. Tomar, fumar, vagar. Bueno, hasta todavía le quedó la cara de agua a usted. Y fíjese que ella, ella notaba que su hijo solo pasaba en el cuarto. Y no quería que le tocaran una su bendita mochila o backpack. Y un día dijo: Bueno, ¿y este por qué no quiere? Y dijo que solo iba a esperar que entrara al cuarto. Y a las 10 de la noche, como todo un buen policía, le encendió la luz y le dijo: mira. ¿Y qué tanto escondes ahí? Mire, le dijo: Este es mi espacio. Y la mochila es parte de mi espacio. Y yo soy tu nana, le dijo. Y yo te parí. Así que vamos a ver qué tiene esa mochila. Y le va abriendo la mochila y le va encontrando una gran botella de licor. Y un poco de monte verde, no sé cómo. Marihuana. Mire, esa mujer le dijo, a mi casa no vas a traer maldición, le dijo. Agarró la botella y la botó. Y le dijo, le dijo el hijo: no, no, mira, me ha costado tanto. A mí que me importa. Y si te metes, te la voy a quebrar en la cabeza. Porque es mi casa y mi casa se respeta. Wow, hermano. Ahora nosotros no hagámosla y yo te voy a dar otros 20 para que le vayas a comprar mire personas que andamos complaciendo errores hombre. personas que nos prestamos a errores de otros el día que su pareja se quiera ir de la iglesia y usted vea que es una molestia un enojo que, que deforma y si usted se presta a ese error usted también es consentidor de ese error Por eso, la, pero es la poca confianza que te puede llevar a ser una persona complaciente con los hombres más que con Dios. Cuidado, a volver temporal las bendiciones permanentes que Dios tenía para ti. Si usted no cuida, Dios lo va a quitar. Si usted no lo cuida, usted lo va a perder. Si usted no sabe valorar, porque. Se acuerda el viernes pasado que hablamos que Dios nos bendice con amistades bellas en la vida. Y hay que cuidarlas, hay que valorarlas, nunca traicionarlas. Nunca. Pero el rey Saúl, su reinado hubiese continuado en la genealogía de él. Pero como no, no, no confió en Dios. Volvió temporal su bendición. Siento escalofríos, pero como que algunos aquí el trabajito se le va a volver temporal. Ni un amén, va, está bueno. Siento que su parejita se le va a volver temporal. Se le va a volver temporal porque no la cuida. No la cuida. Mire lo que usted ve gordito, el otro le dice, "Ay, qué librita ay, hay dónde agarrarse." Sí. Usted por su poca confianza en Dios habrán cosas que se van a volver temporales. Bueno. Esa es la introducción. Amén. Los planes soberanos y la voluntad permisiva de Dios. Hay cuatro cosas bien interesantes. En los planes soberanos o sea, Dios decide y Él hace sin necesidad de consultarnos. Y hay cosas que permite porque en su llamamiento tienen propósito. Entonces, en primer lugar, los planes soberanos y la voluntad permisiva de Dios, en primer lugar, van más allá de lo que tu mente finita alcanza a comprender. Van más allá. Porque nosotros tenemos una mente finita. Usted solo puede hacer memoria y medio de su pasado. Porque hay cosas que se le han olvidado. Amén. Este, me paga, hermano. ¿Y cuánto le presté? Pues? Este, mente finita. ¿eh? Y hay cosas que se olvidan. A ver, ¿cuándo se hicieron novios? Fíjate que no me acuerdo. ¿Y a dónde se le declaró? Tampoco. Esas pesadillas yo no, no quiero borrarlas de mi mente. Entonces, hay cosas hermanos que nuestra mente finita y otra, yo no sé, aquí usted, de este módulo, tienen cara que en el estudio fueron buenos hermanos. Las matemáticas, a usted la NASA lo estaba eligiendo para que fuera como ingeniero allá, allá arriba. Amén. ¿O era de aquellos que toda la vida copiaba? Gloria a Dios. Amén. Igual acá. Aquí todos tienen cara de inteligente. Pero siento en mi espíritu que algunos así tienen el cerebrito. Mira. En el amor más que todo. Pero bueno, sigamos entonces. Mire, que el inicio y final de tu vida lo marque Dios, no el hombre. Oiga bien. Que el inicio y final de tu vida lo marque Dios, no el hombre. Todo ayuda para bien en la vida de un creyente que ama y confía en Dios, más allá de sus circunstancias. Todo ayuda bien. Por eso los planes soberanos y la voluntad permisiva de Dios van más allá de lo que tu mente finita alcanza a comprender. De, deje de estar con una vida de lamento, tiene que estar con una vida de esperanza. Número dos, los planes soberanos y la voluntad permisiva de Dios en ningún momento son para que vivas amargado o te comportes como víctima. Porque hay personas que según su situación les cambia el temperamento. Yo quisiera, si usted está pasando una situación difícil, quisiera preguntarle a sus hijos cómo se comporta. Mira fulano, cómo se comporta tu mamá con ese problema. Solo como día y nos quiere, pastor. Cómo se comporta tu papá. Mire, fíjese que ahí, para economizar a puras candelas, porque dije es que ni la luz hay que pagar. Y nos da goteo de agua, nada que agarramos un poquito. Pura cucharadita. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nuestras circunstancias difíciles lastimosamente nos, nos comportamos como amargados o como víctimas? Ay, que solo a mí me pasa eso. Pobrecita yo, pobrecito yo, en todo el universo, ¿por qué no me hiciste asteroides, Señor? Y empezamos nosotros. A decir un montón de cosas que así usted no va a alcanzar esa fe, ese carácter de fe que Dios quiere que tenga. Porque al, ten, al, al usted elevar su nivel de fe, usted va a alcanzar grandes conquistas en su vida. A usted se le van a agregar muchas cosas grandes a su vida. Y vamos en este tercer punto que es, 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 está interesante. Los planes soberanos y la voluntad permisiva de Dios. En primer lugar, dijimos, van más allá de lo que tu mente finita alcanza a comprender. Amén. Los planes de Dios. Dos, en ningún momento son para que vivas amargado o te comportes como víctima. Número tres, tienes que reconocer que tu dependencia, perdone la redundancia, no depende de tus condiciones. O sea, usted, lo que usted tiene... De eso no depende la confianza, su confianza depende en Dios Hermano nada en esta tierra es para siempre Yo no sé aquí, aquí todos tienen cara de que tienen propiedades sí. Algunos son dueños de apartamentos, haciendas Sí. Y le voy a decir algo cuando usted se muera, pasa a ser alguien a ser dueño de lo que usted dejó. Y, y esa persona que le quedó, cuando se muera, también otro es dueño. Porque nada, cuando nosotros nos morimos, otro pasa a ser dueño de lo que. Por ejemplo, usted va, usted se muere, hermanita. Y usted tiene propiedad ahí, lo tiene patentizado a Chepe. Esta es propiedad mía, a mí me cuesta. Yo le di los papeles, yo le di aquí, yo le di allá. Cuando usted se muera, viene otra gavilana. ¿Sí? Viene, porque nada, nada hermanos, nada. Mire, un creyente vive por fe, no por sus recursos. Eh, hay una hermana en Cristo. Que conocí allá en. A, la, ¿A qué ciudad fue que fui a predicar el, el sábado? Bel, no, 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 más allá. Costa Mesa, gracias hermana, Costa Mesa. Ya estoy viejito, ya se me olvidan las, las direcciones, hermano. Primero Dios, voy a llegar a la casa ahora. Primero Dios, primero Dios. Este, fíjese que conocí una hermanita de Guatemala. Me empieza a comentar ella, de, le dije, ¿y cómo llegó usted a los pies de Cristo? Estábamos comiendo. No, los de allá me invitan y no los de aquí. fíjese qué barbaridad. Este, y le digo, ¿cómo llegó a los pies de Cristo? Y me dice, fíjese pastor que yo no era cristiana y empezamos a tener problemas con mi pareja. Solo era que yo tenía defectos, que no podía planchar, que no lavaba bien, que no comía bien. Na, na, na que roncaba, que no sé qué. Y eso es cierto, usted ronca. Pero el punto es que en medio de todo eso a ella le viene un cáncer terminal, pero un cáncer tan invasivo que lo tenía en etapa 4. Entonces el doctor le dijo, acá en Estados Unidos, que realmente no valía la pena que pasar en tratamiento de quimioterapia porque no lo resistía. Entonces vino ella y tomó la decisión de irse a, a su país a morir. Pero antes de eso descubre que su esposo le estaba siendo infiel. En medio del de cáncer terminal descubre que su esposo le es infiel y no solo eso, que a pesar de todo eso él la abandona. Entonces, no siendo cristiana, se va para Guatemala. Y siente ella allá en su país una voz que le dice, andate de regreso para Estados Unidos. Ella deseando morirse allá y escucha esa voz y se viene para acá. Él viene y trata de meterse otra vez al tratamiento con el médico. Le dice, mire doctor, tengo seis meses de estar en, en mi país. Y le dice, mira. Yo no sé qué te ha pasado, pero tu cuerpo ya resiste las quimioterapias. Y lo bonito me dice es que ya llevo tres años y no me he muerto. ¿Y cómo fue, hermana? Ah, me dijo, es que Dios tuvo sus maneras para llevarme. Dice que en la primera quimio, que estaba en un cuarto, llegó un hermano de la iglesia. Del tabernáculo. Y le dijo: eh, Señora, ¿puedo hablarle del Señor? Y ya le empezó a decir, ya le empezó a evangelizar y recibió a Cristo como su Salvador personal. Y me dice: Yo sí creo que el que me ha alargado la vida no ha sido el doctor, ha sido Jesucristo. Hermanos, un creyente vive por fe, no por sus recursos. Entonces tienes que reconocer que tu dependencia no está en tus condiciones. No diga usted, es que yo no tengo. El cristiano compra sin dinero y sin precio. Pero usted tiene que tener fe. Y por último, los planes soberanos y la voluntad permisiva de Dios, mis amados, te llevará Hacer de bendición de fe para otros. O sea, tú vas a llevar fe en la vida de otros. Fíjese, fíjese todo. Bueno, entiende el contexto. ¿Qué andaba haciendo David? Paseando. En este momento en la cueva de Adulam. ¿Ah? Ok. Andaba, Trump andaba siguiendo al hermano Diego. ¿verdad? Esa es la historia. Andaba siguiendo a Miguel Morán. Ni vos te salvás. Entonces, andaba huyendo. Y en medio de eso hemos dicho que era un plan soberano de Dios. Era un plan soberano. Dios había lo había permitido. ¿sí? Pero en, andando, huy, al andar huyendo. Él fue de bendición para esas 400 personas Y este evento lo tipifican con Cristo Y mire dice que se le juntaron con él en el versículo 2 Todos los afligidos Los endeudados Y aquí viene la parte suya Y que los que se llaman él Amargura de espíritu. Ni uno va, está bien. Afligidos. ¿Quiénes más? Digan aleluya. Amén. Afligidos, endeudados. Y amargados. Quedémonos con el amargado. Con la cara que anda, ¿le parece? Y amargados. Pero llegaron a David. Y sus vidas cambiaron, que es lo que el Señor le está garantizando a usted. Su vida puede cambiar. No sé en qué tiempo puede sacarlo de esa deuda. No sé en qué tiempo le puede quitar esos temores o miedos que usted tiene. No sé en qué tiempo le puede sanar el Señor su corazón. Pero de que lo hace, lo hace. Tu vida con Jesús puede tomar mejor sentido tu vida con Jesús, porque los planes soberanos y la voluntad permisiva de Él ha sido para llamarte, para convertirte en un hombre de fe y llevarte como a David de victoria en victoria. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Padre, le damos las gracias por su palabra, Señor. Gracias Espíritu Santo por haber eh, hablado nuestra vida, Señor, a través de estos tres versículos. Quisiera compartirle la última parte del rey David cuando fue a Moab. Moab era la tierra de su abuela. Recuerde que Noemi se fue cuando hubo un tiempo de hambruna y Ruth la Moabita se casó con vos. Y usted ya sabe la genealogía. Pero lo más relevante es. Cuando él le dice al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros.